Hoy nos encontramos con un Volkswagen Polo en el cual el señor dice que tiene un problema que el carro le permanece caliente internamente. La temperatura no baja. Bueno, haciendo nuestras pruebas respectivas, ya después de haber escaneado el vehículo, estamos encontrando que tiene una falla. Ya la vamos a mirar. Vale. En la cual nos arroja el código 00304 oxígeno lambada, sensor banco 1. Me está hablando de este sensor que está acá. Este que está acá. Preguntándole al señor, nos comenta que el carro sufrió un recalentamiento, una subida de temperatura, debido a una falla que no sé qué cambió bomba del agua, que cambió base termostática, que la base termostática es una base electrónica que va de la mano con la pera de la temperatura. A ver si la podemos ver por acá. Está acá. Está en estos lados, mejor dicho. Ya que la tratamos de ubicar mejor. Aquí vamos con este carro. Nos arroja este circuito de sensor de oxígeno lambada. Es una mezcla donde el oxígeno y la gasolina no son homogéneos para una explosión y el consumo de combustible va a estar más acelerado. Quiere decir que está trabajando con más combustible. Está trabajando, comiendo más gasolina. Veríamos en el argor de nosotros. ¿Debido a qué? No les voy a explicar. Vamos a ir a datos en vivo. Como primera instancia, esperemos que no le vamos a darle estar. Nos está hablando que las revoluciones están en 942 revoluciones acá. ¿Sí? La temperatura está en 97 grados. Pero nosotros notamos que él no apaga el motoventilador. Permanece directo, como lo pueden ver ustedes ahí, directo total. ¿Listo? Aquí, analizando con el señor, él nos dice que el catalizador del carro se lo suspendieron porque lo dañó. ¿Debido a qué? Si hacemos un análisis nosotros en conjunto y miramos la circunstancia, nos damos cuenta de que este termostato electrónico es el que da la orden para que este motoventilador se apague. Este carro tiene un alto riesgo de que la culata se pandee por recalentamiento. El motoventilador va a apagar. El motoventilador tendría que estar apagando más o menos a exagerados los 97, 98 grados, llegar a 89 grados, volver a subir y hacer su ciclo normal. A él le dicen que eso es normal, que él siempre tiene que quedar directo. Falso. Falso porque lo que está haciendo es perjudicar un carro. Al estar dañado el sensor de temperatura, como se pueden dar cuenta acá nuevamente, qué pena con ustedes. Aquí se van a dar cuenta ustedes. Tenemos el carro acelerado debido a esta pera. Esta pera le está indicando directamente al computador del vehículo que el carro requiere de más inyección de gasolina para que la circulación de agua en el motor sea más constante, para que se caliente el aceite y va a acelerar el carro, lo que ocasionó que el carro estuviera acelerado, que la emisión de gases fuera constante y dañara el catalizador. Una pera de temperatura en mal estado hace que el carro se inunde. Lo acelera, no deja que prenda. Influye bastante para la inyección. La recomendación para el señor es que tiene que buscar la forma de conseguir el termostato y la pera original. Si le pone genérico, no le va a trabajar. Le va a pasar lo que le está pasando en este momento. Eso es lo que queríamos explicarles a ustedes. En este caso, el diagnóstico es fallo en termostato. Tiene que conseguir lo original. O si no, le va a recalentar el carro. Ya le dañó el catalizador. Después le puede dañar ya la culata. ¿Sí? Frecuentemente. Ventaja que tiene es que el carro no está hirviendo en el tarro, no se ve que esté devolviendo el agua. El radiador no tiene fuga, pero sí se va a sentir mucho más caliente porque a todo momento las revoluciones son más altas, la temperatura es mayor. La función de un motoventilador es refrigerar el radiador, que a su vez bota el calor hacia el motor después de que encienda el mismo. Estamos dándonos cuenta que aparte de eso la velocidad del motoventilador es alta. Tiene dos velocidades, una media, que es la normalita, la que regula, y la alta. Está diciendo que a todo momento el carro está recalentado. Estamos para servirles a ustedes. Recuerden que nuestros medios de pago son Sistecrédito, Nequida, Daviplata, Plata, y todas estas consultas las pueden hacer sin ningún inconveniente. Consúltenos en las diferentes redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. En los perfiles internos van a encontrar las ubicaciones, los mensajes directos para hacer este mantenimiento. Muchísimas gracias.